Saludos, chicas y chicos. Bienvenidos. Esto es Emporium Club, vuestro club. Estamos en Trader Life 2. Supuestamente esto es el tutorial. Get in your car. Fish for all, get in your car. Ah, el coche está afuera. Cierro la puerta, que hay mucho para adentro. Son las 6 de la mañana. Nada de tráfico. Bueno, las 6 o las 5. Me ha parecido, ya será las 6. Aunque según el sol es mediodía. Pues, dura jornada laboral. ¿Cómo entro en el coche? Pulsa M para abrir tu mapa. Pues no. Vale, ¿qué hago? Vete a la tienda. A tu tienda. Vete a tu tienda. Tu tienda. Vale, gracias. No me deja marcar. No marca ruta. Vale, pues tendría que ir recto y en el cruce. En teoría. Vale, y esto se maneja. Está arrancado. No tiene intermitentes. Pues nada. Vale. He cambiado de marcha. No. A ver si tiene cambio de marchas. Tiene que tenerlo. No viene en control, eso es todo. Vale, espacio en frenas. ZXC. A ver, opciones. No viene opciones. Doble hook, no lo ves. Ah, vale. Este sí lo quería. A ver, continuar. Vale. Dejar vehículo. Claxon la S. L las luces. R reset vehículo. Freno y abrir puertas. O sea que no tiene cambio de marchas. Pero puede ser. Pues cambia solo. Justo. ¿Y tú? Bueno, el sonido patina un poco. Estoy ya en la tienda, ¿no? Pause. ¿Pero esa? No sé qué poner. Dos. Tres de self. Ahora voy a entrar aquí. Atos daily. Yo creo que eso está en la tienda. ¡Mata! Madre mía. Qué gente. Sí, pero eso está. Pues ese título no me gusta. ¿Dónde aparco? Y cada uno aparca al lado de su casa. Vamos a aparcar en batería. Madre mía, con los frenos. Venga, para atrás. Aparcado. Vale, si salgo, se pone el motor. Vale. Ah, mira, ahora me lo dice. Vale. Ah, me dice que coja la estantería. Vale, cojo la estantería. Pickup cell. Espérate. Sí. Me la llevo al hombro. A ver qué hago en ella. Enfrente de la tienda, presionándote y colócala en el interior. Tú eres mi empleado. Pues que sepas que hoy tampoco vas a curar. Vale, pues. La pulso y. No sé. De momento ahí. Coge la caja.
por presionar left mouse button para y colocarla en el interior de la tienda. Pero ¿por qué le di mouse button? Les F take item. Ah, vale, toda la caja con el botón del ratón. Vale, entendido. Y para dejarla, una vez, dos veces. Perfecto, ahora llega. Cojo el producto de la caja. Ya me ha fastidiado. Ahora que he colocado la caja. Ah, peli. Pues la estantería, esto, ¿dónde la pongo? Me está haciendo trabajar ya. Me está haciendo trabajar. Vale, si una vez, y con el ratón giras. Bueno, pondremos aquí. Ah, bueno, aquí no se puede. Ah, nada, lo pongo aquí. A ver, la caja, me he dicho de por allá. Y aquí con la F cojo un producto. Vale. Luego lo colaré que igual. F. Vale. F. Un artista. Se acabó. Se llevaba solo 5. ¿Y qué supone que eres esto? Cereales. Vale. Ahí quiere. Pulsa la Q para abrir tu tablet. Y chequea cómo cargar app. Que lo chequeé. Me podía decirlo. App. ¿Y qué app chequeo? Vale, ya no me deja verlo. Vale, para salir. Aquí. Pues chequea cómo cargar app. ¿Cómo lo chequeo? No sé, lo voy a cambiar al tabulador, si pudiera. Estas sales. ¿Cómo cargar app? App. Notas. Que me cuesta pasta. Tengo pasta. 350. Taxi, vehículo, banco, deals. Soft sin. Para editar, cómo customizar tu soft sin. Bueno, será esta, ¿no? $1000. Va a ser que esa no es. Play app. Play status. Soft upgrades. Autoplay, a ver. Puedes contratar el simulator, esta es tu tienda donde tú vendes productos que tú puedes comprar desde... no sé, alrededor del pueblo. Las mayoristas. Está cerrado, apagado. Bueno, se apagó, la perdono. Gracias, vuelve otro día. ¿Por qué son todos calvos? Pues cereal no ha comprado. Oye, no estarás repartiendo otras sustancias, ¿no? Sigamos. Autoplay. 20 páginas. Tú tienes un inventario, 5 slots en el inventario, más... más... ítem al mismo tiempo. Cambia el siguiente slot usando la rueda de ratón o las teclas 1, 2, 3, 4 y 5. Eso ha sido una venta, ¿no? Este es el trabajador, él puede dejarle en la caja registro, puede manejar la caja registradora. Tú no tienes que preocuparte sobre los vendedores, compradores, ¿será? Vendedores. No sé. Tú tienes para pagar diariamente y tú puedes entrenarlo usando Stats App de tu tablet. Stats App.
Libertad AFP. Entrena a tu trabajador para que aumentar su velocidad de trabajo y salario diario. No, quiero aumentar su velocidad, quiero disminuir su salario. Se me cuesta $100 diarios. Joder. Madre mía. Esto es tu puerta principal. Esta puerta está abierta. La tienda se abrirá. La costumbre. Si la cierras. Vale. Costumbre no caga nunca. Comprar un producto que esté. Ah, vale. Y estar en la estantería. Vale. Correcto. Compradores no comprarán cajas. Vale. Y estará fuera de la caja. Correcto. Por cierto, ¿esto es producto? Sí, vale, estoy perdiendo dinero, vamos. Ya he vendido los cereales. Vamos allá. Ahí en la parte de abajo, no, aquí. Ahí. Vale, 5 productos también. Siguiente caja. Sí, estamos reponiendo, espera un momento. ¿Qué es? ¿Papel higiénico? No sé qué es. Vamos a ponerlo ahí abajo. También. Vale. Esto es Bridging Coil, que será aceite de freír. Vale, es aceite de freír. Pondremos aquí. Esto no sé qué es. Pero bueno, para aquí. Un goma. Chicle. Curry seeds. Ah, galletas. Galletas de curry. Gracias, vuelvo otro día. Buah, tendera profesional. Gracias. Vale. Sigamos leyendo la tablet. Cuando tú estás fuera de stock, tú puedes visitar Jabbersoft para reponer tu tienda. Lugar de los productos, cambios diarios, debería ser Carrefour. Carrefour, cuidadoso para comprar productos con precios buenos. Vale, Jabbersoft. Algunos productos requieren siendo almacenados en frigoríficos. Si tú pones las estanterías, se romperán. No será que se estropearán. Tu tienda rateo es muy importante para desbloquear nuevos productos. Chequea el rateo de tienda, app, tablets para conocer cómo trabaja. Vale. Tú necesitas para gestionar. Tú necesitas para gestionar hambre, sed. ¿Hambre? ¿Necesito hambre? No. Salud, bladder, que no sé qué es. Y dietinas.
Visita de totales para conocer a Max. El banco es muy importante para obtener un crédito bancario y añadir dinero para ser habilitado para usarlo más. Vale. Tú necesitas para pagar tus facturas usando tus Bill SPP totales. Tú pagas facturas. Necesitas para tener un banco. Una tarjeta de banco con dinero en ella. Vale. Cuando tú tienes un banco, tarjeta, desde el banco tú puedes empezar usando el cajero alrededor del pueblo. Vale. Tener que ir al banco. Hago esto de APP digitales, habilita para instalar nuevas apps en las plazas. Vale. Chequea compliance. Para saber qué productos están desapareciendo de tu tienda. Usa la tienda de Upgrade APP para duratear la tienda para más profit. Tú no puedes usar vehículos para transportar muebles. Tú puedes usar vehículos para transportar cajas solo. Vale, pues... eso era el tutorial. Vale. ¿Qué otra cosa voy a mirar? Ventas... claro, vendió cereal, galletas. Un. No sé si será chicle. Y what is poppers. Vale. ¿Qué más hay aquí? Aceptar facturas. Complaints. Customer complaints about the following products have been missing. Ah, vale. Los que no están que han venido preguntando. O sea, por azúcar, pear, bebida energética, papel, higiénico, cereal, dressing, el vestido, champú, crema, watermelon, cream and cheese, strawberry y jelly. Vale. Pues vamos a ver, asuntos que hay que hacer. Banco. ¿Dónde está el banco? Enfrente. Me gusta. Gracias. Espero que el banco no sea eso. ¡Hala! Como un mueble. ¿Cuál es el banco? ¿Será ese de la izquierda? Pues creo que va a ser ese. Sí. Claro, ni acera ni nada. Banco. Hola, soy rico, tengo dinero. Bien, hablamos con el individuo. Hay algún canal simpático que regala dinero. Bueno, eso es mejor que por este. Interactuamos. Solicitar tarjeta bancaria, $25 fee. Y solicitar cheques por $1000. Vamos a ver, la tarjeta bancaria. Pasa que solo pasar los cajeros. También para los pagos, porque a mí no me importa pagar en efectivo si me ahorro $25. Bueno, vamos a sacar. Vale, gracias. Madre mía, parece banquero de verdad. Otro día me corroboré, ¿eh? Evo 3. Madre mía, pues que tienen seguridad. No se equivoca alguien y les roba, ¿eh? Vale, ¿y eso que hay enfrente qué es?
La grúa. A ver. Hola. Venta de vehículos. ¿Qué eres? Nada. Alquilar por un día, $150. Bueno, habrá que coger el coche. ¿Cómo va la tienda? Bien, bien, bien. Vamos al coche, diríamos ir a buscar productos. ¿Dónde? Carne no puedo comprar porque no tengo vegetales. Creo que tampoco. Lo que tendría que ser, según avanzo, no estoy metido, tengo que ir hacia la izquierda. Si quiero hacer toda la curva, ahí está la tienda. Vale, ¿esto qué es? El muebles, vale. Aquí está cerrado. Oye, pues por no me he salido el pueblo. Vale, esta es la tienda de muebles, se ha caído la escalera de acción. Ah, pues tengo que dar la vuelta. Bien. ¿O quiero que haga un trompo o no hace trompo? Bueno, el sonido va por libre. Parece que no se va a cuadrar mucho, pero bueno. Tiene que ser por aquí. Esto es... no sé qué es. Esto me parece un poco... ¡quieto! Es el taller mecánico. Vale. Taller mecánico. Aquí. Vale, pues es más adelante. La gasolinera. Y después la tienda. ¡Gracias! ¡Listo! Que se deja de girar y me como el poste. Tiene que reparar el cambio de marcha, ¿no? No, ahora es un patín. ¡Hala! Madre mía. Y que hubiera pillado hielo. Vale. Ya puedo tirar el freno. ¿Esto qué es? Electrónica. Esta era, ¿no? Haverford. Ay, que aquí no quería dejar. ¿Qué pasa? ¿Esto está generando una gana? ¡Alarga! la aparco ahí, ¿no le importa, no? Vale. A ver, ¿cómo se compra aquí?
Vale, tengo que elegir lo que quiero. Precio normal 12, siguiente precio. Vale. 10, 9, 18. Claro, habría que apuntar qué es lo que quieren. Porque eso lo veo. Ah, bueno, lo veo en la app. Pese a todo. Si apunta a actuar con ella, se veía en complaints. Sí. Quieren azúcar, quieren pear. A ver, azúcar. Ah, va a salir otro guitar. Y esto es precio por caja o por unidades. Vale, papel higiénico pedido. Este no es este cocina. Vale, está demasiado alto. Claro, es que es papel higiénico. Es que es papel higiénico. Bueno, pues aquí te pierdes, madre mía. Y se pone que no hay nada. Y claro, todo no me lo puedo llevar. Comprar 13. Bananas, nueces, té, café. Claro, es que no sé qué llevar. No, esto hay que apuntarlo. Iré con los deberes hechos. Vale, ¿qué más hay? No hay más. Vale, esto es frigorífico, nada. Esto está a precio alto. Esto está a buen precio. Mira, esto puedo dejar precio normal. Mira, esto si compro, ¿qué compro? Una caja. Es que no sé cuánto va a cobrar. ¿600? No. Vale. ¿Y para abrir el maletero? Vale, se pulso. Debe emplazar aquí, cancelar, rotar, velocidad de rotación. A ver, si dejo la caja en el suelo. No se abre. Nah, no lo deja. ¡Ah! ¡Que tiene vaca! ¡Corcho! Hay que dejarlo en la vaca. Vale. Entonces, vale, pero para que lo tiene. Que dejaron la vaca. A ver, que hay de buen precio. Talletas están bien. A ver, tengo 645. Si cojo, ¿me cobras por 7? Buen precio. Patatas fritas. Mayonesa. Sauce. Frutas. Esto es arroz. Está a buen precio. Té, café. Té está a buen precio, pues té.
que por donde iba pedían zumo de Gingerit, Watermelon, Blueberry, otra cosa no sé qué pedían. Soda. Watermelon. Ah, ahora esto lo compro caro. Vamos a fijarme bien. San Case, esto estaba caro. Este chocolate está barato. Yo creo que ya está. Ahora para dónde tengo que ir. A la derecha. Buah, parece Fórmula 1. Se va ahí. Madre mía, qué peligro. Voy derrapando. ¿Está diciendo? No, está detallado. Qué peligro tiene el coche, madre mía. ¡Pero! Se ha ido. Correrse. El hombre de una sola balda. Esta la vamos a coger. Era la F. Cereales, venga. Colocado, siguiente. Patatas. El té. Oh, esto es grande. Madre mía. Bueno, lo pondré abajo.
Vez. Vale, esto es el arroz. Hay que ver por arriba. Esto aquí no puedo ir. Correcto. Y esto es la bebida. Bueno, F. Vale, ahora espera que aparezca. ¿Esto se puede cerrar? Sí. Ah, joder, me hace 8 días. Pues no, ya no voy a casa a trabajar. Sí, voy a... ¿Dónde está la salida? ¿Qué se pone ahí? A todos, aquí es panadería, ¿no? Joder, cuando se va, madre mía. Pero aquí no hay más. A ver. Ah, que he cogido carretera que no era. Hasta que me aprendo el mapa, esto va a ser más complicado. Supuestamente es un desvío a la derecha. ¿Era eso o esto? Mira, ¿qué es esto? Pero es ese. No, porque no salgo. Ahora. Me cansa es esta. Necesito. Tengo hambre, sed. Vale, tendría que cambiar las teclas. A ver, esto es aquí ahora.
por aquí por donde hemos entrado. Mi casa supuestamente es esta. Pero es donde está la entrada. Pues no entiendo cómo... El mapa se lo encanta. La casa sería la última. Donde el cruce. Ah, que hay aquí carretera. A ver. Si tomo la desviación, no. Sí, creo que me equivoco la desviación, que te he cogido esta. O esta. Esta tiene que dar a la cárcel. A ver. ¿Esta es la cárcel? No. Necesito comer, ¿dónde como? Ah, si tú volvías a estar aquí. No me vaya. ¡Aparta! Puedo salir para comer, tendré que explorar. Joder. Madre mía. Y las barras no me salen. La tienda ha sido bastante cerrada. Vale, ahora está abierta. Nada, hay que venir a abrir. Vale. Y mi casa, a saber dónde está. Bueno, tendré que seguir explorando. Y reconocerme toda la ciudad y a ver cómo. Esto para guardarlo, Saberney. Y ya está, sin más. Vale. Bueno, vamos a dejar aquí. Habrá que darle más vueltas. Esto es de aprender a manejar todo. Sin más, me despido. Y hasta otra. Sí.